O sea, se presentó un caos porque ya la gente cayó en desesperación. Hay gente que desde el 12 de enero tratando de agarrar cita y la aplicación es un caos. O sea, uno se levanta a las 4 de la mañana, te toma la foto y la aplicación te bota. O sea, la aplicación es cuestión de suerte y no pasa nada. Y la gente entró en desesperación, se corrieron los rumores de que llegaban buses para subirte a Canadá y nada pasa. Entonces, no hay razón, no hay nada y uno está como que en shock. Y mucha gente duerme en la calle, hay quienes corren con suerte que tienen trabajo, hay otros que no. Uno va a pasar, saca un permiso aquí en Ciudad Juárez y los agentes de migración te dicen, no hay permiso para nadie. Ya tú ves cómo trabajas, ya tú ves cómo te solucionas, si te agarramos en la calle, te deportamos. Los policías te quitan real. O sea, entonces no sabemos qué hacer, pues, ¿me entiendes? Buscamos, por lo menos yo de mi punto, yo quiero trabajar. Estoy trabajando, yo soy barbero y estoy trabajando barbería, pero entonces uno se tiene que estar cuidando porque si te ven la migra, te llevan detenido y te devuelven para Tapachula. Y para subir para acá arriba son hasta 3, 2 meses, 4 meses. Okay, Angie. Connie, anda aquí. ¿Cómo que? No sé, Connie.